Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi hogar. En el día de hoy quiero compartir con ustedes una pequeña limpieza aquí en el área del comedor. Quiero remover algunas cosas y también darle una buena decoración. Así es de que quédate viendo el video hasta el final. Si eres nuevo, muchísimas gracias. No se te olvide suscribirte. Y si ya eres parte del canal, gracias por estar aquí nuevamente. Recuerden que tengo otro canal que se llama Savvy Sandy Vlogs. Los invito y los espero por allá. Vamos a comenzar. Como siempre amigos, me encanta compartir estos tipos de videos de limpieza y motivación. Yo lo que casi siempre hago es ir como alrededor de la casa y recoger todas las cosas que no van en su lugar. Ahora habíamos desayunado, entonces recogí los platos y todo, lo lavé y ahora removí también las decoraciones para empezar a limpiar. Para sacudir estoy usando unos pañitos de microfibra y también una mezcla que siempre uso, que son 6 onzas de agua o 3 cuartos de taza con 4 onzas de alcohol o media taza de alcohol, y a este le pongo unas goticas de aceites esenciales, de lavanda o de limón. Como estoy haciendo una limpieza profunda, voy a recoger todas las sillas y también las plantas que tengo en la esquinita. Usualmente dejo funcionando la otra aspiradora, pero como era solamente el área del comedor y quería hacer la limpieza profunda para así poder limpiar muy bien las orillas. Y ya por último uso el trapeador y le pongo en el balde un poquito de cloro con bastante agua y un chorrito de suavizante de tela. Listo amigos, entonces ahora a decorar. Aquí les traigo 3 ideas para que decoren sus comedores. Primera idea para decorar el comedor. Para esta idea usaré esta bandeja de madera que hicimos aquí en el canal. Esta mide 38 pulgadas por 10 pulgadas y media. También este jarrón transparente con estas hojas verdes y arena. La arena es para darle más espíritu veraniego y para que me ayuden a sostener las ramas, pero puedes poner piedra natural o, si lo prefieres, piedra de acrílico. Esta es una decoración sencilla, fresca, pero a la vez elegante. Los candelabros le dan elegancia y las hojitas le dan frescura.
Segunda idea para decorar el comedor. Usaré este jarrón blanco con estas que son como unas espigas o varitas o como ramas secas que son decorativas. Estas las había pintado anteriormente de color dorado. Y también estas otras que son unos eucaliptos. Estos yo los había comprado frescos, pero después de como unas 2 semanas que estuvieron secos, los pinté unos de color dorado y otros de color plateado. Estos se los voy a poner alrededor. Primero las espigas en el medio y alrededor el eucalipto. También pondré estos manteles individuales en forma de hoja de palma. Son de vinilo y de muy buena calidad. Los compré en una tienda aquí local en Miami, en una tienda china, pero también los venden en Amazon, así que yo le dejo toda esa información aquí en la cajita de descripción. Por último, las servilletas de tela y unos anillitos que también tienen forma de hojas, pero estos son en color dorado. Me encantaron estos mantelitos individuales, ese tono verde y la figura que tiene le da un ambiente así como tropical y de verano. Tercera idea para decorar el comedor. Para esta última idea pondré los mismos placemats de hoja de palma, pero los usaré como camino de mesa, poniéndolos a lo largo de la mesa todos en la misma dirección. O si tú lo prefieres, puedes poner unos para el lado derecho y los otros para el lado izquierdo. Y solamente pondré 5 de ellos. Ahora sobre el camino de mesa haré un arreglo floral con este búcaro o jarrón de cristal. Me encanta porque tiene la boquilla en color dorado, lo que lo hace ver un poco más elegante. Y le pondré unas hortensias artificiales en tono blanco y amarillo claro. Y también al final unas hojitas verdes. Las plantas y las flores son la mejor manera para decorar nuestras casas en tiempo de verano. También 2 candelabros de cristal para darle glamour a la decoración. Así que traigamos ese ambiente dentro de la casa para así poder disfrutar más. Todo, amigos, vale la pena para darle ese toque cálido a nuestro hogar. Amigos, fueron 3 ideas fáciles de recrear para decorar este verano, así que traigamos colorido a nuestras casas. A mí me encantaron las 3 ideas, pero no sé cuál de ellas dejar, así que aconséjame, déjamelo aquí abajo en los comentarios, cuál de las 3 te gustaría que yo dejara. No te pierdas los próximos videos porque voy a decorar la sala, la entrada y la cocina. Así que si te gustó el video, recuerda regalarme un like. ¡Chao! ¡Besos a todos!